su apuesta que... Bueno, la mesa social, la primera mesa social aprobó presentar a pleno una moción para que el Ayuntamiento impulsase la creación de una defensa solidaria. Bien, hemos redactado y sí, recordaremos, la hemos presentado ya, hemos tenido los tres portavoces de los grupos políticos y se va a presentar. Esta es una propuesta que ha salido de las mesas sociales. Sí, ya lo sumo un poco, lo que consistía, mira. Yo no sé si tienes, Laura, ¿no tienes un texto específico? No, pero es un modo que es un poco cada vez pensar en los centros comerciales que tienen el TV, es lo que se entiende sobre todo es eso, que no solo sea una cuestión voluntarista de que los vecinos solidariamente pues llegamos a un kilo de comida o donde sea, sino que el ayuntamiento también se implique, me quedo solo la parte positiva, pues lo podéis imaginar, sobre todos los problemas que están pasando muchas familias. Lo que se pide es, uno, realizar un censo de establecimientos alimentarios del municipio en el que se incluya qué hacen con los excedentes alimentarios. Dos, establecer negociaciones con dichos establecimientos para que cedan dichos excedentes al ayuntamiento, con el fin de que se puedan distribuir entre las personas más necesitadas. Tres, poner en marcha con dichos excedentes una despensa solidaria municipal que, gestionada por el ayuntamiento, pueda dar respuesta rápida y efectiva a las situaciones de necesidad, combinando la gestión directa de la ayuda con las personas necesitadas y colaborando con entidades sin ánimo de lucro y que ya llevan a cabo esta labor en el municipio. Cuatro, realizar el seguimiento de la ayuda y de los criterios de acceso a la misma desde los servicios municipales correspondientes. Cinco, establecer con dichos excedentes una colaboración continua con las organizaciones sin ánimo de lucro que prestan dicha ayuda. Y seis, por último, reconocer únicamente aquellos establecimientos que colaboren con la despensa solidaria municipal con una distinción por parte del ayuntamiento como empresas colaboradoras de este ámbito. Esto, como decimos, fue una propuesta que salió de la mesa social y hemos recogido que el gobierno